In the 90s, Argentina embraced economic globalization. But instead of making everyone rich, the economy collapsed. Businesses failed, unemployment soared, the government was paralyzed, until everyday people, from all walks of life, began to push their country in a new direction. Y tiene que ver con un movimiento apartidario y que está tratando de construir algo nuevo. Esto yo creo que es el mensaje que nosotros le queremos transmitir al mundo. Los que no quieran trabajar por la gente, por favor, que se vayan. It's almost a miracle. I would say it's a miracle. People took over the scene again. We say we are the protagonists of our own history and we want to be the protagonist. Muy bien. No es que tuviera una idea autonomista previa, en realidad, porque no habían sido educados para eso, pero sí que ninguna de las instituciones en ese momento daban respuesta al tema de la desocupación y mucho menos al de la educación o al de la salud. La gente se empieza a agrupar y a decir, bueno, no vamos a esperar más de nadie, vamos a sacar las fuerzas de lo que tenemos. Millions of people were thrown out of work. But at hundreds of bankrupt factories, workers defied the owners, kept on producing, and went into business for themselves. Nos ocupamos nosotros porque los dueños desaparecieron. Empezamos a trabajar nosotros, los obreros. Tipo cooperativa entre nosotros, los obreros. En comisiones, todo en comisiones. Todo comisión. Entonces todo lo que se junta se divide por todo y todos nos llevamos igual.